da muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz y en esta ocasión los voy a llevar a hacer un recorrido por un lugar muy bonito, muy padre, y lo más interesante es que está dentro de la Ciudad de México. Nos encontramos con un paraíso llamado el Río de los Dinamos o el Bosque de los Dinamos. Fíjense que este lugar se conoció así porque hace mucho tiempo se construyeron 4 dínamos o generadores de energía eléctrica que abastecían justamente de electricidad a algunas de las fábricas que se encontraban muy cerca de la localidad de la Magdalena Contreras, entre ellas la fábrica de papel Plaza Loreto, que hoy se le llama Plaza Loreto, es un centro comercial, La Hormiga, que hoy es un campo de fútbol, y la fábrica de Contreras, que era una fábrica textil. Estos generadores de electricidad abastecían de energía a estas fábricas. Posteriormente, ya con la llegada de la energía eléctrica cableada, entonces estos generadores dejaron de funcionar, pero aquí se le conoce como el Río de los Dinamos porque hay 4 generadores que ya no están en función, pero que siguen estando todavía para poderlos visitar. Fíjense que es muy barato llegar a este punto, porque si ustedes vienen en transporte público, pueden llegar al metro Miguel Ángel de Quevedo o al metro Viveros y tomar un microbús que diga Ansaldo y le piden al chofer que los baje cerca de la entrada a los Dinamos. Van a caminar unos 10 minutos más o menos y van a encontrar la entrada a este maravilloso lugar. Si vienen en automóvil, pueden llegar por Periférico Sur, subir por la avenida San Jerónimo y desviarse hacia la entrada al Río de los Dinamos. Es muy sencillo. Los costos son muy económicos. A la entrada del primer dinamo, lo único que les van a pedir es una cooperación de 10 pesos por automóvil, o si vienen en bicicleta lo dejan pasar gratis, si vienen en moto también, pero esto lo cobran los comuneros de esta zona para poder mantenerla limpia. Eso es lo que nos han comentado. Yo me quedo con ustedes porque vamos a recorrer este impresionante lugar.
Así es. Cuesta aproximadamente 1.200, 1.300 pesos la entrada, así que cuando vengan a Playa del Carmen o a Cancún, no dejen de pasar por este lugar. Más alto. Some kind of butterfly. Baby, you
muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y fíjense que uno de los puntos muy importantes es, sin lugar a dudas, la seguridad. Para eso me acompaña mi amigo Eduardo, que pertenece al grupo de alta montaña del Estado de México. Oye, Eduardo, pues mira, muchas preguntas realmente. Cuando llegamos, nos encontramos con una valla que ya no nos permite el acceso hacia el volcán directamente. ¿Esto por qué es, Eduardo? Está prohibido el acceso desde el 94, cuando hizo erupción el volcán. Esto por actividad volcánica que se mantiene en amarillo fase 2. Por eso la restricción. Son 5 kilómetros, Eduardo, de aquí al volcán, del volcán. Oye, una pregunta. En dado caso que estando aquí, digo, vemos a mucha gente, muchas familias, turistas, que vienen a pasar un día increíble en este lugar. Si sucediera una exhalación mayor, ¿cuál es el protocolo de seguridad? El protocolo es pedirles que se retiren, como tal, por la actividad volcánica, por el exceso de y se cierra desde allá abajo lo que viene siendo el apoyo de la policía estatal, se cierra el acceso de aquí en lado. ¿De Amicameca? Sí, exactamente. Solamente nos quedamos nosotros resguardando. Okay. Desde el año 92, ¿no hay alpinistas que suban al Popocatépetl? Como tal, se les está prohibiendo. Desde nosotros llegamos hace 3 años. Sí. Sí, se metían por otros accesos que son. Y ahorita ya nosotros lo que hacemos es cuando si nos vamos en nuestro recorrido, tiene la recomendación de que baje. Okay. Solamente es como tal recomendación. Ok, noté si está permitido, es en el volcán Iztaccíhuatl. Sí, eso es. Aquí sí. ¿Cuántos kilómetros son, digamos, al pecho del volcán? De aquí a La Joya son 9 kilómetros, y todavía para arriba son otros 3 o 4, pero ya de alta montaña. Ya de alta montaña. Sí, y ahí sí son personas que se dedican específicamente al alpinismo. Como tal puedes contratar un guía ya externamente, dependiendo de tu condición física también. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes están capacitados en determinado momento? Si hay una cuestión médica, alguna situación de salud que se requiera en la alta montaña. Como tal, nosotros nos capacitamos 8 meses con montañistas también. Tenemos el curso de alta montaña. Okay. Sí se les brinda ese apoyo. Nos apoyamos también con un grupo que es Rescate Alpino. Okay. Y ellos también nos acompañan. Fines de semana, que es cuando más hay gente, hay grupos específicos en la montaña y también nosotros subimos. Ok, Eduardo, ¿alguna recomendación para las personas que vienen a disfrutar de este lugar? Bueno, que que vengan ahora sí a disfrutar la montaña, que la mantengamos limpia. Claro. Y ahora sí que esto es familiar. Perfecto. Eduardo, agradecemos muchísimo que nos hayas dado estas recomendaciones que son importantísimas para poder disfrutar de un lugar maravilloso como Paso de Cortés. A ti. Eduardo, muchas bienvenidos. Gracias. Gracias. Y después de un recorrido de 9 kilómetros por un camino de terracería, llegamos a lo que es Apatlaco. Apatlaco está dentro del campo ecoturístico Iztapopo, en este parque ecoturístico que la verdad está muy bonito. Y lo que estamos viendo ahorita de fondo es justamente la cascada del deshielo de la Mujer Dormida o del Iztaccíhuatl. Justamente en esta parte están los pies, claro, a una altura mucho más elevada, están los pies de la Mujer Dormida y el deshielo de los glaciares que hay en la parte alta, pues vienen a derretirse justamente en esta parte que hacen la cascada de Apatlaco. Está muy bonito el lugar, está muy recomendable. Además hay paseos en caballo, paseos en cuatrimoto, hay tirolesa, hay un pequeño lago. En fin, les vamos a mostrar poco a poquito todas las bellezas que tiene este parque ecoturístico. Iztapopo, ya visitamos la Mujer Dormida, ya visitamos el volcán Popocatépetl, ahora nos encontramos en Apatlaco. Y yo les voy a seguir mostrando todas las bellezas que tenemos en este lugar. Aquí vamos a mostrarles todas las bellezas de nuestro queridísimo México. Yo soy Felipe Cruz.
de la esquina la que tiene el curso. Y ya fue eso entonces en marzo. Ya, sí. Oigan, ¿se les ha aparecido Don Goyo alguna vez? No. Pero sí se aparece, ¿no? Dicen, pero nosotros no. También van a subir el 3 de mayo. ¿Ah, van a ir? Van sí, a florear las cruces. Ah, ya. ¿Y eso lo hacen que para que no haga erupción o para que no? No, esa es de cada año, es costumbre. Ajá. El 3 de mayo se florean todas las cruces. ¿Ve que Santa Cruz? Todas sí. Las cruces deben de estar floreadas. ¿Y la cruz de él entonces, también? Entonces, sí, pues sí, todo lo de cruz es lo que florean. El 3 de mayo es ese día. ¿La de chicharrón que salsa le pongo? No sé, yo pongo una de... muchísimos lugares, principalmente pueblos mágicos, y en este día, bueno, no va a ser la excepción, porque nos encontramos en uno de los lugares más bonitos del estado de Hidalgo. Fíjense que nos encontramos aproximadamente a 34 kilómetros de la ciudad de Pachuca, la Bella y Rosa, más o menos 16 kilómetros de Mineral del Campo, y ahorita fíjense que nos encontramos en esto que es los prismas basálticos del estado de Hidalgo. Aquí nos encontramos en este centro recreativo y bueno, yo los invito a que hagamos un recorrido para que conozcamos todo lo que este impresionante lugar nos ofrece, los precios, las actividades que podemos realizar y bueno, quédense conmigo porque la vamos a pasar muy bien.
Cruz. Yo soy Felipe Cruz, el corredor turístico de la montaña en Hidalgo, el estado de Hidalgo, en nuestro hermosísimo México. Fíjense que si ustedes hacen este recorrido, la verdad es que se la van a pasar muy bien porque se pueden encontrar con una piedra flotante. Sí, es una obra de arte, es una magia que nos muestra nuestra madre naturaleza, y es que esta piedra basáltica, fíjense que se encuentra en un cañón de aproximadamente 1 kilómetro. Ya les voy a contar toda la historia de este hermoso lugar, pero por lo pronto yo los invito a que me acompañen a hacer este recorrido. Quédense conmigo, la pasaremos muy bien. Parezco gallina. ¿A dónde, Ale? ¿Aquí?
cruces de jardín.